Buenas noches. Hey, ¿qué hubo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, varones, sin ofender. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, pues? Buenas noches, varón. Si es que no le molesta que le digamos varón, va. Ya nos has hecho ver. Ya me enojaron, hombre. Tenía, hey, te estaba un guardia ahí en la federal que no le gustaba que le dijeran varón. Lara, puñe. Aquí ambos. No, hombre, está ¿Era? bueno. No lo conociste vos, era otro chamaco que estaba ahí, que era gran amigo, el enano. Ah, no, hombre. Pero es que la Mara le decía gran varón. Mal lo ofendí. Buenas noches. ¿Qué Buenas está noches. hablando? Buenas Estamos noches. aquí yo. Buenas noches, Niorito. Buenas noches, don Humberto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ah, yo digo que ya con todo, ya la clase, mira. Con poquito sueño hoy. Sí, cabal, cabal. Hay que Dos. esperar Buenas entonces. cabal, cabal. Buenas noches, Cabal. usted. Hey, don Ángel Amaya, ¿cómo hacemos para que me mande las pulseras? Mire, con Luisito creo que me las puede mandar un día sábado. Un día sábado que reúnan allá. Cabal, yo le voy a pasar el informe ahí a Luisito. Vaya, porque Angelita me dijo que mañana va a ir, pero no nos habíamos puesto de acuerdo con ella, entonces. Ahí te las envío otro día. Ah. Vaya, está bueno, usted envíela, yo le mando el dinero con Luisito, no hay problema. Va, ahí estamos. Oiga, Estamos va. pendientes ahí, que ahorita están diseñando allá Las afuera disculpas del la caso, pero yo en negocios así sucios no mucho.
Ey, no, No, porque van a ir con crédito fiscal, van a ir con crédito fiscal, Luisito. Este tigre como Eva. Puras transferencias ahorita, el cheque. Ey, Efectivo no está estaba bueno. recibiendo. Está bueno, Luisito. No, así ya no. Entonces se las voy a mandar entonces. Oye, está bueno, Hombre, y ahora. se las envío ahí con el Chele Luis. Démosle. Ah, bueno, de No, acuerdo, pues. de acuerdo. Ella me saludó ahí a Julito y a Don Narciso. Por ahí vive Sí. cerca con ellos, ¿no? Por ahí andan hablando ahorita afuera. Bien Ah, no le contentos. creo. Ajá. ¿Y dónde lo viste? Mira, ahí en unas clases que estamos recibiéndole Salúdenme ahí, hombre. hoy. Sí, hombre. Y a Chicho Junior lo ve. No, como él está Buenas allá en el noches. norte. Ah, no le creo. Buenas noches, Bueno, muchacha. buenas noches. Él se fue. Buenas noches. Bien. Hola, buenas noches. Ey, qué bien, hombre. No, de rato le consigo el número de Julio ahí para que estén en contacto. Vaya, de acuerdo, varón. Va, pues ahí Perfecto. quedamos pendientes con las pulseras. Ok. Ahí estamos entonces. Vaya, noches. Bueno, Chambita. Mi novio. Tranquilo, viejito. Entonces, llueve. ¿Voy? ¿Qué pasó, llueve? Tranquilón acá, con ganas de vender. No, todo tomo así. Pero los clientes no quieren material, hombre. Por No, eso lo que pasa aquí. es que no, para ver si puedes vender. Vos puedes hacer el detalle de vender, pero te vienen a reclamar. Ese es un detalle que fue así. El detalle. Al cabal. ¿Sí? Vos querés vender, igual no hay problema. Yo también lo puedo hacer. Pero cuando vienen a Sí, reclamar, hombre. es el problema. No, pues sí. ¿Sí? ¿Y aquí cómo se? Cabal. Es el A problema. tratar de darle solución al cliente. Por eso, sí se puede. Pero igual, vos sabés que ahí, Cabal. amor, ahí va. Otro detalle, pues. Sí, hombre. Hay otro detalle que pues sí, vos tenés que tener tu detalle y cuando Fíjate que yo estén llegar tengo un cliente por ahí que es bien especial. Habla para la sucursal, va pidiendo a ver qué precio le dan. Y cuando le dan más caro, me habla a mí. vaya, ahí llamo el detalle. Cuando le ofrecen más caro, me dice: mire, ¿de qué precio me da esto? Y a veces es malí, el maestro, uno le da un precio y cuando llega a la sucursal pide otro. Vaya, Chove. Cate, el maestro. Mandarse Chove. la chamba, hombre. Que vaya Chove. con chamba ahí. Chove. No, 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 tampoco, Ángel. Tampoco no ponga aspecto, porque ¿sabe qué, Ángel? Ya usted bien sabe, Ángel, cómo están los detalles en Zaragoza, bebé. Me piden cotización a mí. Piden cotización en Lourdes. Ángel, me da sus precios. Yo, ¿cómo voy a competir con Porque él? en los bordes somos bien barateros. Vaya, entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo? No, pues sí, ahí igualar los precios, Por eso, aunque a vos, veces chove, es que vos sí podés. Vos sí podés ajá. igualar los precios. ¿Pero yo qué? Yo No, soy. pero es que a veces, ajá. Vos sos mayoreo. Cabal. Yo soy Junior. No Sí, puedo sí. vender tu precio Sí, que vos das. tenés Bueno, razón, ese es el porque problema que tenemos ahí. Ese es el son problema que tenemos diferentes. ahí con ferreterías. Cabal. Vaya. Sí, porque son diferentes códigos que tienen que vender en sale venta. Por eso. O sea, le vete una cosa. Proveedor que llegue ahí a comprar es una cosa. O sea, Sí, son tres problemas que tenemos ahí. cabal. Es Tres cierto. problemas. Vaya. Sí. Que vos llegues a comprarme a mí, yo te vendo. Sí. Café. Vos llegas como, bueno, como ferretero, te vendo. Pero vos, Claro. como metes como lloreo, es otro detalle. Sí, Ese es el problema que tenía tenemos. razón. ¿Vale? Cabal.
Sí, tenés razón, hay un aspecto. Pues sí. Sí, sí. Igual, y dicen, no, que sumersa es sumersa. Pues sí, pero igual. ¿Qué hacemos, pues? Bien, buenas noches. Tenés que jugártela. Tenés que jugártela. Sí. Tenés que me jugártela. Gusta esa pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me buenas gusta noche. La pregunta que está surgiendo ahí. Me gusta porque el tema de hoy pues es cierre de venta. Qué bueno. Y si el tema de hoy es cierre de venta, pues está interesante, ¿verdad? ¿Cómo cerramos una venta? ¿Cómo lo podemos lograr? A pesar de lo que dice Salvador. Yo soy junior y Humberto es mayoreo. ¿Cómo hago para, en el buen sentido de la expresión, quitarle el cliente a Humberto? Posiblemente no le pueda quitar el cliente por el precio. Pero sí quizás pueda quitarle el cliente por la rapidez de entrega. Quizás podría quitarle el cliente, ya lo vamos a ver más adelante, pero estoy solamente por el panorama general y para meterme en la plática. Podríamos ver de quitarle el cliente a través de los productos o del beneficio extra que yo le estoy ofreciendo en sala. Decía Humberto, el código de sala es uno y el código que nosotros tenemos es otro. En el caso, posiblemente Humberto no tenga todos los códigos de venta, igual nosotros en sala no los tengamos todos, pero sí podemos buscar cómo equilibramos y cómo logramos hacer competencia. Hago la aclaración. La competencia dentro de la misma empresa, entre mayoreo y detalle, siempre ha existido, siempre va a existir. Me voy a salir un poquito de ferretería y me voy a ir a otra empresa. ¿Han escuchado de una empresa de pollo guatemalteca? No, yo en mi caso no lo recuerdo, licenciado. Su eslogan era, lo llevo dentro. Y su caricatura o su imagen es un pollito. No, Dios. Hay varios que inician con C, lo único que ese termina con O. ¿Ya nos ubicamos a qué empresa me estoy refiriendo? Campero. Gracias. Ok. Pollo Campero es interesante, fíjense, y les voy a decir por qué es interesante. Porque Pollo Campero tuvo una competencia. ¿Cuál fue su competencia? Su primera competencia directa. Creo que fue. Pollo Campestre. Sí. Campestre. Sí, fue la competencia, Campestre fue uno de ellos. Pero en el también caso de Nash, no sé. En el caso del Pollo Campero es interesante. KFC, Nash, perdón, etc. Pero fíjense que es interesante lo que voy a mencionar del Pollo Campero. El Pollo Campero llegó a tener una competencia tan directa que todos decían que obviamente era lo mismo, aunque no era lo mismo. ¿Han escuchado de Don Pollo? Sí. Don Pollo es lo mismo que... Don Pollo. Sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Se supone que es un derivado del Campero para los clientes minoritarios, le llaman. Más barato. No, bueno. Es lo mismo, pero más barato. Vale, les cuento. En el caso de Pollo Campero, Don Pollo es interesante. Porque el Don Pollo nace de una división que tuvo el Pollo Campero. Así nació. La misma receta, todo lo mismo. Viene el Pollo Campero y dice, no, no hay ningún problema, la forma de solventar esto es, comprémosle el derecho de marca y todo. Y compran el derecho de marca. Ya cuando compraron el derecho de marca, se utilizaba la misma ketchup, Pollo Campero en Don Pollo. Se utilizaba el mismo chile en Don Pollo. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos que Pollo Campero y Don Pollo eran lo mismo. Pero cuando nacieron, no eran lo mismo. Hoy sí.
Hoy está el detalle y el de consumo masivo, ya me molesta. ¿Por qué mencionó esto? Dijo Luis, es más barato. Cuando nace, no sé si ustedes recuerdan la super pechuga, ¿cuánto valía? 1.25. 1.25 la super pechuga. ¿Eh? Y allí, ¿cuánto valía la pechuga, no la super, la pechuga en el pollo campero? 1.35. 1.35. Valió 1.75. No, eso valía antes, cuando salió ese. La pechuga. Ajá, la Pero pechuga. Les cuento esto por lo siguiente. La diferencia era bonita diferencia entre uno y el otro. Pero lo interesante va por esta línea. Don Pollo tuvo su segmento de mercado y sigue teniendo su segmento de mercado. Pollo Campero tiene su segmento de mercado. A tal grado que los consumidores de Don Pollo llegan a consumir en Pollo Campero y los consumidores de Pollo Campero llegan a consumir en Don Pollo. Es un segmento. Pero lo interesante de este pleito es lo siguiente que quiero llegar. Por ejemplo, esta empresa como tal se está haciendo autocompetencia. Si usted me dice, Miguel, pero la autocompetencia no es tan buena. Ok, vámonos a otro ejemplo. ¿Han escuchado de la empresa Walmart? Sí. Ok, pero Walmart no es solo Walmart. Walmart, Maxi Despensa, Despensa Familiar, Despensa de Don Juan. Así es. Y obviamente el Walmart como tal. Son 5 en 1. Pero ¿quiénes compran en la Maxi Despensa? ¿Quiénes compran en la Despensa Familiar? ¿Quiénes compran en la Despensa de Don Juan? ¿Por qué no eliminaron las marcas y se quedaron solamente como Walmart? Porque Walmart es una empresa que obviamente tiene un nombre como tal. Y el nombre Walmart es el que vende bajo esa marca. Por ejemplo, Despensa Familiar normalmente está ubicada cerca de mercados. Normalmente, no le estoy diciendo todas, pero la mayoría de despensas familiares las encontramos cerca de los mercados. Amor. En el caso de ellos, amor, pues obviamente su segmento de mercado es este. Pero también tenemos el segmento de mercado de Despensa de Don Juan, que casi siempre estaba ubicada en una colonia no tan populosa, pero sí, no era tan exclusiva tampoco. Estaba en intermedio. Y así nace. Walmart, a pesar de que es la marca que las agrupa a todas, en El Salvador, ¿cuántos Walmart hay? ¿O cuántos Walmart sabe usted que existen? Yo solo conozco dos. Santa Elena y uno que está por Metro Centro, creo. Ok. Y no sé en si San hay Salvador otro. Está Constitución, Santa Elena, Escalón. Tres. También San creo Miguel. Que perdón, que si no le escuché. Casey. En Soyapango hay un Walmart. Hola. Gracias, en Soyapango está el otro. Ya de ahí viene el de San Miguel y el de Santa Ana. ¿Sí? Son los que yo conozco en este momento. Pero viene, hagámosle publicidad al salvadoreño también. Viene el señor Callejas y dice estas palabras: Callejas, tercera generación. Es importante este dato por lo que vamos a hablar más adelante. Callejas, tercera generación, dice: no pretendemos ser la competencia de Walmart, pero sí pretendemos ser una piedra en el zapato para ellos. Si Callejas tiene más de 100 sucursales, ¿por qué no se atreve a decir que es una competencia, sino que solo es una piedra en el zapato? Porque vienen los elementos con los que iniciamos. Humberto tiene mayoreo, Salvador tiene detalle.
Walmart en algunos casos vende más barato de lo que vende Superselectos. ¿Qué hizo entonces Superselectos? ¿Han escuchado de la marca Zully? Sí. Dígame qué producto no hay. Oiga bien, no hay de la marca Zully. ¿Qué producto no hay? Pasta Yo dental, Miguel. Ok, pasta dental. Aparte de esa. creo que jabón de olor. champú. Jabón de olor. Jabón de olor, champú. Pero se ¿Qué? fija cómo nos costó encontrar qué producto no había. Porque nos fuimos al papel higiénico y dijimos, ay, Zuli. Nos fuimos al papel toalla y dijimos, ay, Zuli. Nos fuimos a. Y nuestro cerebro empezó a buscar todos los productos y dijimos, ay. ¿Qué hizo entonces Superselectos? Concentrarse en una marca y vender esa marca sobre lo demás. ¿Qué es lo que debemos hacer en sala? Si ya sabemos que no vamos a poder competir con el precio que da Humberto, me concentro quizás en algo más pequeño, pero que me va a ser más rentable al final. Hago la aclaración. No voy a competir contra los millones que vende Humberto versus los 100 que yo vendo, ¿verdad? Porque Humberto dice, nah, una ventecita pequeña me acaba de salir de 15 mil dólares. Y en la sala decimos, 15 mil dólares, ¿cuántos clientes necesito para vender eso? Son dos niveles diferentes. Pero este de 15 mil dólares, posiblemente el día de mañana llegó a nuestra sala y no nos cobró, no nos compró, perdón, los 15 mil dólares, pero sí le logramos vender algo. Y por ese algo es lo que va a ir marcando la diferencia. Los cierres de venta son fundamentales. Si usted me dice, Miguel, pero es que en el caso de los cierres de venta son complejos porque usted lo está hablando bien fácil, como cerrar una venta es lo más fácil que puede haber. No, tranquilo. Para todo cierre, si el arte de la venta es tal cual un arte, el arte de los cierres es arriba. Existe el carpintero y existe el ebanista. No sé si me doy a entender. El carpintero le hace sillas. El ebanista le hace muebles. Diferencia entre uno y el otro, que uno basta con un pincelito ahí, va detallando toda la madera. En cambio, el otro lo fabrica a granel y lo vende a granel. Obvio, el ebanista está mejor cotizado que el carpintero. Mismo aplica en este caso. Para los cierres debemos ser ebanistas. Debemos tener tan amarrados los cierres que esos cierres deben fluir constantemente. En nuestro cerebro, esos cierres deben estar cada día, cada momento deben estar los cierres. Y cuando llega alguien a comprar, cuando entró alguien a la sucursal, ya de por sí estamos pensando que es una venta. Sí, pero es que solamente le vendí una libra de clavos, pero es una venta. O sea, una libra de clavos, pero es venta. No, si solamente compró una libra de alambre de amarre, pero es una venta. El problema está que a veces no disfrutamos de las pequeñas ventas y esperamos grandes ventas. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Hemos dicho, conviene todo, pero en este caso volvemos al principio de los orientales asiáticos y al principio de las abuelitas. De grano en grano se llena el buche de la gallita. De libra en libra de alambre que nos compran, estamos vendiendo y estamos alcanzando la meta. Sobreentendido, quisiéramos vender el rollo completo de alambre de amarre. Pero posiblemente no lo vamos a poder vender nosotros en la sucursal. Posiblemente, no estoy diciendo que no se puede, digo, posiblemente no lo se haga. Porque obvio, ya la gente que está comprando por mayor va a buscar el departamento de mayoreo. No nos va a ir a buscar a nosotros, excepto que haya una gran afinidad. Por lo tanto, en los tipos de cierre que vamos a ver, permítanme, encontramos lo siguiente. Deme un minutito, solamente arreglamos esto.
En los tipos de cierre encontramos lo siguiente. Encontramos que un cierre de ventas es el momento en el que se logra un cliente potencial, que un cliente potencial compre nuestro producto. Eso es lo primero, el momento. Un cierre exitoso nos indica que se logró entender las necesidades de dicho comprador. Hemos estado hablando muchísimo del factor de necesidades y deseos y lo hemos mencionado. Pero cuando hablamos de necesidad, por ejemplo, yo le puedo decir, tengo necesidad de beber algo. Usted me dice, tómese una soda, Miguel. ¿Estará cubriendo mi necesidad o estará cubriendo mi deseo? Tu deseo. Tu deseo, quizás. Mi deseo, dice Angelita. ¿Por qué? La soda no es saludable. La soda no es saludable. Válido. Ok. Está cubriendo mi deseo. Porque yo tengo ganas de beber algo. Pero si de verdad yo quiero satisfacer la necesidad de un líquido, lo hago con un agua, de preferencia. Pero si ya me tomé una soda, ya está satisfaciendo un deseo. Y en ocasiones nosotros buscamos satisfacer deseos del cliente, mas no necesidades del cliente. Y por eso en muchas ocasiones nuestros cierres fracasan, porque no estamos atentos a escuchar la verdadera necesidad. La experiencia ha demostrado que el mejor momento para intentar el cierre de una venta es aquel en el que el cliente muestra un claro interés o una clara intención de compra. ¿Y en qué momento muestra una clara intención de compra el cliente? Desde que entró a la sala. Desde el momento que entró a la sala, él ya mostró una clara intención de compra. Raro el cliente que anda cotizando. Y cuando le digo cotizando, que anda de lugar en lugar, es raro el cliente que lo hace. En algunos lugares quizás sí, pero son contados. Normalmente entran porque quieren algo. Y si fue a cotizar, entonces vendámosle algo que no llegó a preguntar. Vendámosle algo que tenemos en oferta. Pero no podemos dejar salir al cliente sin que nos compre. Y cuando digo al cliente, entiéndase porque obviamente ya tenemos la convicción de que le vamos a vender sí o sí. Asimismo, dichas intenciones no muestran un desarrollo continuo a lo largo del proceso de ventas, sino que existen momentos de altos que reflejan la idoneidad del cierre. Pero si yo en este momento estoy atendiendo a Julio y estamos platicando con Julio, Julio me está diciendo qué es lo que necesita, la, 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 y me distraigo porque vino uno. Sí, pase adelante, venga, venga, ya lo vamos a atender. Disculpe, Julio, ¿qué me decía? Ahí perdí el momento idóneo de la venta porque me distraje con algo más. Miguel, pero era un nuevo cliente que había que recibirlo. Ok, es válido. Pero cuando estoy con un cliente, debo estar concentrado en esto para poder atenderle de mejor manera y así descubrir cuando se producen esos altos donde podemos cerrar las ventas. Esto como manera de introducción a los cierres. Ya vamos a ver algunos tipos de cierres. Por lo tanto, durante todo el proceso de ventas, el vendedor debe estar muy atento a las señales que el cliente envía, ya sean positivas o negativas. Si yo le estoy dando un precio y él hace, pero no se preocupe, puedo conseguirle una oferta. Si usted lleva el producto hoy, le puedo conseguir un descuento de... ¿Qué volvimos a hacer? Atraer la atención del cliente, porque cuando vimos el gesto que él retrocede al precio, decimos, ah, ah, no se me puede ir. Ya lo tengo acá y tengo que ver cómo lo atraigo. Miguel, pero esa atracción a veces no la logramos. Sí, porque a veces no identificamos los altos que tiene. Y es ahí donde debemos ver el comportamiento del cliente y saber cuándo se intenta hacer un cierre. Y saber cuáles son las señales de compra o los indicios al cierre. En la medida que estemos atentos a lo que él nos está diciendo, podremos tener mayor facilidad de reconocer las señales de compra. La primera señal de compra es la comunicación no verbal. Lo que yo acabo de hacer.
si yo me retrocedo al escuchar el precio, mi cuerpo le está diciendo a usted, está muy caro. Si yo digo, déjeme pensarlo, estoy diciendo, no me parece, estoy en desacuerdo con, por, qué sé yo. Si yo le estoy explicando todas las características y le digo, no, mire, es que el producto que hoy le estamos vendiendo es de excelente calidad. Y el cliente hizo eso, significa que a él no le importa todo ese detalle técnico. Miguel, pero es que hay que explicar el detalle técnico. Te voy a poner un ejemplo. Escuché que varios andan motocicleta. Los que andan motocicleta, ¿en cuántos segundos llega de 0 a 100 su motocicleta? ¿Por qué llega de 0 a 100 su motocicleta en menos de 10 segundos? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene su motocicleta? ¿Cuál es el torque de arranque de su motocicleta? ¿Cuál? No sé si me acabo de dar a entender. Algunos que saben compraron la motocicleta por todo lo que acabo de mencionar. Otros simplemente sabemos que necesitamos desplazarnos. Vimos la oferta, compramos la motocicleta, sabemos que se enciende, sabemos manejarla y se acabó. Te pongo el ejemplo. De mecánica sé lo que la mayoría sabemos de astronomía. Yo molesto y les digo yo solo sé que se pone una llavecita, se gira y hasta que le hace brrr, ya arrancó el carro, hay que soltar la llave y vamos. Conozco lo que conocemos de astronomía muchos, del vehículo. Por ejemplo, yo no sabía que existían los benditos vehículos con doble árbol de levas. Y sé que es un árbol de levas. Y me dice un familiar, hombre, me dice, se anda un buen carro porque este tiene doble árbol de levas, esto provoca que no sé qué. Y me dio toda la explicación técnica. Cuando compré el bendito carro, yo ni sabía qué estaba comprando. Simplemente me gustó el carro, me gustó el diseño, me gustó el precio, etcétera, y dije, vale la pena. Que yo no sabía. Si el asesor me hubiera explicado todo ese aspecto técnico, quizás me hubiera enamorado más o quizás me hubiera desencantado. ¿Por qué? Porque de haber sabido que ese vehículo tenía más potencia, más velocidad, quizás no lo compro. Porque hubiera dicho, me voy a ir a matar. Estoy poniendo estos ejemplos externos al punto de que a veces brindamos más información de la que se necesita. Y cuando vemos que el cliente ya empezó a incomodarse con su comunicación no verbal, es ahí donde debemos decir, hagamos una pausa. O cuando le mostramos interés o él nos muestra interés y nos dice, de verdad, ya ese precio está hoy. Ah, es en el momento justo donde le decimos cuánto producto le factura. Bueno, a veces, no, sí, de verdad, ese precio está. De verdad, aunque usted no me crea. ¿Y para qué le sigue dando explicaciones? Si ya le dijo. Ya es el momento de cerrar y de vender. Es el momento de decirle, ok, me dijo que 15, ¿verdad? No, tampoco. 5, deme. Ok, ya vendimos 5. No vendimos las 15, pero vendimos 5. Pero si no estamos atentos a ese punto, el cliente se nos va. Y es acá donde viene la comunicación verbal. Las afirmaciones que él esté haciendo, esas afirmaciones nos van a permitir que nosotros podamos vender. Percibir si lo que está captando es una verdadera señal de compra que realmente indica que el cliente ya está preparado o dispuesto a comprar. Todo lo que usted esté hablando, por favor, preste atención. Lo más complicado que nos cuesta a la mayoría de seres humanos es mantener la vista, vista con vista. Es lo que más nos cuesta. Y usted me dice, no, perfecto, yo puedo mantener la vista con cualquier persona. Te felicito, ha logrado lo que pocos pueden hacer. La mayoría bajamos la vista. Cuando alguien se nos queda viendo, tenemos la tendencia de... ¿Por qué? Es la mayoría de los seres humanos que hacemos eso. El contacto visual es fundamental para que podamos tener éxito en la venta. Saber aprovechar el poco tiempo con el que se dispone para dar una respuesta adecuada.
vamos a dar respuestas adecuadas si hemos escuchado. Si no hemos escuchado, no vamos a poder dar la respuesta adecuada. Por lo tanto, vienen los métodos y técnicas. Para cerrar la venta, nos enfocaremos principalmente en tres: suposición de cierre, técnica de cierre sí, y la técnica del hecho inmediato. Veámoslas en este momento. La primera, técnica de suponer el cierre. Esta es la primera con la que todos deberíamos arrancar nuestro día. La técnica de suponer el cierre. Se sugiere un sistema que podría ensayar un vendedor a saber suponer el cierre. Esta técnica implica que el vendedor dé por hecho que el comprador está dispuesto a comprar. Con esa mentalidad debemos llegar al trabajo. Con la mentalidad de que, la meta es de $5,000 diario. Hoy lo voy a lograr, los $5,000. Hombre, ¿cómo lo voy a lograr si hoy apenas es 6? Ya la gente ya se quedó sin pisto, ya no tiene. Si el 30 es bueno, pero ya hoy 6, ya la gente ya no tiene pisto. Bueno, a ver qué sale. Con que logre vender. Si yo voy con esa mentalidad, tenga la certeza que así va a ser. Dice el señor Alex Day, empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Es una frase que a mí me gusta bastante, porque si usted se empieza a autoterapiar, a automotivar, a autoengañar, como usted le quiera llamar, si usted empieza a hacerlo todos los días, su cerebro empieza a registrar esto. Los mejores asesores comerciales son aquellos que saben que el producto que está vendiendo es de calidad y que sí o sí va a venderlo. Pero Miguel, ya llevo 5 días y no he vendido nada. Qué bueno, son 5, no son 3 años y medio. Después de 3 años y medio, ¿verdad, Julio? Nos podemos quejar. Antes de eso, no, o sea, antes de eso no se dé por vencido. Sigue intentándolo, pero sigue intentándolo con la mejor actitud de que va a hacerlo. Por lo tanto, debemos ser asertivos en el suponer nuestra venta. El vendedor se arma de valor y solicita el pedido. El comprador reflexiona y, para sorpresa de ambos, anuncia que está cerrando el trato. Lo que decíamos hace un momento. ¿Cuánto me dijo que le facturara? 15. Permítame, voy a hablar en este momento a bodega. ¿Me puede, por favor, tener 15 ya preparados? Miguel, nosotros no hablamos a bodega, ellos van con el pedido. ¿Y él qué sabe? ¿Y él qué sabe cuál es el procedimiento que usted tiene? No sé si me estoy dando a entender. El punto de que el cliente sienta que se va a acabar hace que la gente compre. Prueba de ello, lo hemos hablado. Solo por hoy, oferta. Y ese solo por hoy es solo por hoy, solo por hoy. Es una constante, solo por hoy. Pero como sentimos que se acaba el producto, terminamos comprando. Suponer el cierre. El cierre consta de una serie de hechos y no de un hecho aislado. No podemos tener un cierre aislado y decir, no, es que sí o sí me va a dar el indicio del cierre. Otra técnica de cierre, el sí. Un ejemplo nos muestra un vivero poco antes de ser inaugurado. Un vendedor de sistemas de riego, llamado Miguel, ya sabe el mejor nombre que hay, son bromas, mi humildad ante todo. Miguel presenta su producto a Sofía y a Karen, quienes aparentemente son los encargados de las compras en el nuevo vivero. Cambiémosle el nombre, Angelita. Miguel la felicita por la excelente distribución de las instalaciones. Sofía responde que ella y Karen son las dueñas y que lo hicieron todo. Lo que parece ser una conversación superficial, a menudo puede proporcionar la clave para el cierre de la venta. Miguel ha utilizado la técnica conocida como clasificación o evaluación del cliente por medio de preguntas. Miguel se enteró de que Sofía y Karen tienen autonomía para decidir, ya que serán quienes decidirán si compran o no.
¿En qué momento le saca esta información Miguel? Cuando les está preguntando sobre la distribución, ellas dicen, nosotros lo hemos hecho. Continuemos con este caso, lo estoy leyendo textual porque es tal cual de interés que lo analicemos así. Miguel sigue avanzando hacia el cierre de venta, formulando preguntas a fin de conocer los problemas de sus clientes y suministrar la solución adecuada. Les pregunta a las dueñas del negocio si sería posible que él describiera sus necesidades con sus propias palabras. Con esta técnica, Miguel nos hace saber que el cierre de la venta consiste en realidad en una serie de hechos, en este caso, en una serie de acuerdos entre el vendedor y su cliente. Cada vez que Sofía y Karen dicen que sí, el cierre se ve más cercano. Sofía y Karen le informan que lo que más les preocupa es el costo inicial de la instalación del sistema de riego. Miguel considera, perdón, ideal para su vivero. La mayor parte de su capital está invertido en las existencias y temen exceder su capacidad. Las dueñas del negocio han comenzado a dudar acerca de la posibilidad de comprar el sistema de riego que les ofrece. Se discute la encrucijada en la que se encuentra Miguel. Llegan a la conclusión de que en este caso no es adecuada la técnica de quieren ustedes comprar, ya que es obvio que Sofía y Karen sí desean comprar. La dificultad parece ser el costo inicial del sistema de riego. Miguel debe modificar su táctica utilizando la técnica de sí, la cual adiciona un ingrediente. Si la necesidad es real, la técnica sí es la adecuada. Miguel procede a utilizar esta técnica con Sofía y Karen por medio de incentivos para aumentar su deseo de contar con el sistema de riego. Uno de estos incentivos consiste en decirles que si el pago se divide en varias cuotas, entonces el costo inicial se podría pagar con mayor facilidad. Karen y Sofía se muestran indecisas, pero ya que Miguel insiste en su técnica, finalmente accede. Miguel les ha ofrecido una alternativa factible que no representa una carga financiera demasiado considerable para su nuevo negocio. Esta técnica puede ser efectiva cuando el vendedor se enfrenta a un cliente levemente indeciso. Sin embargo, los consultores aceptan que quizás se requiera de una técnica más drástica cuando la indecisión de los clientes es extrema. ¿Continuamos leyendo? Sí. ¿Les parece correcta la técnica del sí? Sí, siempre se aplica al licenciado. Hay muchas formas que se pueden aplicar también, pero acuérdese que el sí, sí es necesario. Gracias. Observa que acabo de sacar dos sí. No. No sé si se fijó que acabo de sacar dos sí. No les estoy vendiendo nada. Pero les acabo de hacer dos preguntas que su única respuesta es sí. Posiblemente me podrían decir que no. Esta es la probabilidad. Pero en este momento, en el marco que ya estamos, la respuesta va a ser sí. ¿Por qué? Porque ya se dio todo un desarrollo de información donde nosotros estamos amarrando la venta con el sí. ¿Usted necesita la lámina para su techo? Sí. ¿Cuánto necesita? Tiene 10 años de que no ha cambiado las láminas, me dijo. Sí. Y voy con preguntas donde su única respuesta sea sí. Y si yo le ofrezco una alternativa para el cambio de su techo, ¿estaría dispuesto a comprarlo?
Sí, pero no se preocupe, por el pero lo resolvemos después. Pero ya me dijo que estaría dispuesto a comprarlo. Ok, Bien. fíjese que. Y empiezo a aventar toda la oferta de lo que tengo. Pero he logrado varios sí antes de cerrar la venta. El problema está que en muchas ocasiones queremos el sí de inmediato y de inmediato queremos también cerrar la venta. Pero hay clientes que son indecisos y estos clientes indecisos son a los que vamos a aplicar la técnica del sí. Pero como dice ahí, hay clientes que aún son más indecisos y debemos aplicar una técnica más drástica. La técnica del hecho inminente. Es necesario. Es ahora una sala de juntas de una importante corporación. Estas palabras son fundamentales al momento de estar vendiendo. Es necesario. Es ahora. ¿Por qué? Porque obviamente estos elementos son los que nos llevan al factor de necesitamos resolver ya la situación. Ya utilicé la primera técnica que es, yo creo que toda la gente necesita el producto que yo vendo, el suponer la venta. La segunda técnica ya utilicé, Es que no, el la problema técnica del sí. Dígame, Salvador. es el de que no se puede. No Le voy se a explicar puede. una cosa. Le voy a explicar una cosa. Dígame, dígame. Hace como 8 o 9 años, a su Mersa le llegaron un proveedor que quería vender electrodo. Sí. Vaya. Miguel, ¿cómo usted? Miguel me vende a mí el electrodo, como su Mersa. Sí. Y tuvimos el detalle que nos dijeron que, bueno, a mí, que fuera a promover a todos los talleristas el electrodo. Y usted me va a vender a mí, a su Mersa. Sí. El problema es, y el problema fue que agarramos los números de teléfono de todos los talleristas, todo el detalle, ¿y qué pasó? Miguel, usted me dejó perder a su Mersa. ¿Por qué? Usted le quería vender directamente al tallerista, menos a su Mersa. Ese fue el problema. ¿Me entiende? Sí. Usted, Miguel, quería venderle a su Mersa, su electrodo. Vaya, usted tuvo los contactos de todos los talleristas de Santa Tecla, de todo Santa Tecla. ¿Y después qué pasó? Usted se adueñó de los número de teléfono de los talleristas y usted le vendió directamente a los talleristas. ¿Y qué pasa con su Mersa? ¿Cómo Quedó queda su fuera. Mersa? Quedó fuera su Mersa. Y eso se dio en Santa Tecla. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Miguel? Usted me quiere vender a mí un detalle como su Mersa y después, ¿qué? Su Mersa quedó afuera. ¿Qué hacemos, Acá, Miguel? es acá, Salvador, donde juegan diferentes papeles. El primero de ellos es acá donde nuestra base de datos debe ser nuestra base de datos. Por ejemplo, los clientes de Salvador son los clientes de Salvador. ¿Por qué? Porque peligroso y yo me adueño de sus clientes. Los clientes de su Mersa son de ustedes. El detalle es que El estamos hablando problema. de usted como Empresa. de su Miguel, producto empresa. para su Mersa. De su producto para su Mersa. Sí, Y después viene usted y usted se adueña de todo ese detalle. no, yo le comprendo. Yo le comprendo. Pero le vuelvo a decir, el problema es cuando nosotros brindamos nuestra base de datos. Yo le voy a poner un ejemplo y lo voy a relacionar con lo que usted me está diciendo. Hace muchos años, yo, Miguel, era el que gestionaba mis capacitaciones, era el que visitaba a los clientes, era el que ejecutaba la capacitación, era el que retiraba la nota de satisfacción, etcétera. Yo, Miguel, contratar a alguien para que hiciera todo el trabajo, excepto la facilitación, para mí fue un conflicto, porque tenía ese punto que usted acaba de decir, que alguien se adueñara de mis clientes.
vengo y contrato a alguien, lo contraté y ha estado conmigo ya por años trabajando. Pero eso sí, jamás me desligué de estos clientes. A tal grado que muchos de mis clientes en la actualidad dicen, y lo manda el licenciado Miguel Cruz. Y le digo, sí, no se preocupe, hoy está trabajando conmigo Juancito y Juancito pues le va a estar visitando. Porque hoy él se encarga del llenado de toda la información, etc. ¿Por qué no me desligo? Aquí, ¿cómo pudiera ser Sumersa? La garantía que nosotros le estamos ofreciendo como Sumersa es que se le va a responder sobre su producto comprado. No, pero es que él es el fabricante, sí, pero él no le va a responder. Porque usted lo conoce desde cuándo? Hoy. ¿Desde hace cuántos años conoce a Sumersa? No sé si me doy a entender. Sí, sí. El punto es no desligar, no perder a ninguno de los clientes. Porque si yo pierdo a uno de los clientes, este es chambroso y le va a decir a los demás, perdón, el salvadoreñismo, pero este le va a ir a decir a los demás. Y obvio, me van a traicionar, porque los clientes son traicioneros, más de lo que se imagina. Y me va a traicionar. Pero si yo le estoy diciendo, no, es que la garantía del electrodo no es por el electrodo, sino que la garantía es Sumersa. Nosotros como empresa le respondemos a usted por cualquier falla. Aquí ya usted pone al cliente a pensarlo y dice, tiene razón, va. Porque yo a Juancito, el vendedor de los electrodos, aunque sea el fabricante, no lo conozco. Pero con Sumersa yo tengo una relación de X cantidad de años. Y es casi, no le digo imposible, pero es casi difícil que le quiten a un cliente que está siendo bien atendido. Voy a una frase de las abuelitas. El que tiene tienda, que la tienda. Que la tienda. Si yo estoy atendiendo a mi cliente, ese no se me va, aunque le ofrezcan el cielo, las estrellas, la luna, todo. No se me va. Porque él sabe que yo siempre le he dado respuesta a su necesidad. Y cuando digo su necesidad, le salió mal o algo, yo le estoy dando la respuesta. Y yo le digo, no se preocupe, yo le respondo. Y metemos nuestras manos al fuego, metemos todo lo que sea, con tal de quedar bien con el cliente. Pero el punto es, si yo he descuidado a mi cliente, se me va a ir con cualquiera. Solo le van a hacer ojos bonitos, se me va. Ya les dije, son traicioneros. Pero en ese punto viene hoy, en este caso, de la técnica inminente, donde yo debo hacer que toda la relación se vaya estrechando aún más, y ofertar lo que otros pueden ofertar, sí. Pero en este caso, como yo le he logrado persuadir de la calidad, servicio, entrega, etcétera, no la iguala nadie más. Hemos hablado de nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? Los años que tiene Sumersa en el mercado. Yo puedo llegar en este momento y poner una ferretería en Galán fuera, pero hagamos el caso hipotético. Yo puedo llegar en este momento y poner una ferretería a la par de cada una de las sucursales de ustedes. Y quizás tenga más plata y quizás logre ponerla mucho más grande. La ferretería. Y empiezo a ofrecer, a tal grado que le boto el negocio a ustedes. ¿Cuánto tiempo me va a durar eso? Les voy a poner un ejemplo sin meterme en política. Previo, digo eso, sin meterme en política, se recuerdan de que en El Salvador existió una empresa de distribuidora de combustible. Shell, hola. Inicia con A. Alba Petróleo. Gracias. Esta empresa entró al país y venía con el petróleo de PDVSA, ¿sí? Y venía con todo, a tal grado que, si soy honesto, y lo voy a hablar económicamente, ayudó a regular los precios de mercado. Debo ser honesto en ese punto.
y hubo un antes y un después desde que esta empresa entró al mercado y reguló los precios de combustible. Pero esta empresa llegó a vender abajo del costo. ¿Qué provocó? Se fue a la quiebra. Y las empresas que ya existían, como La Estrella, como El Gato, como... No. Ya, o sea, todas estas empresas siguen existiendo. Pero Alfa Petróleos ya no existe en El Salvador. Lo mismo puede suceder con una ferretería que llegue a hacer la competencia para ustedes. Lo mismo puede suceder. ¿Qué le garantiza entonces al cliente? La estabilidad de los años que ustedes tienen ya en el mercado. Y esto es lo que deben vender como propuesta de valor. Vienen 1,000 ferreterías, pero nosotros... Hola, hola. Sí, te escucho. Te escuchamos. Okay. Gracias. Vienen 1,000 ferreterías, pero nosotros tenemos tanto tiempo en el mercado y esa estabilidad que tenemos en el mercado es lo que ha permitido que hoy la gente esté comprando. Aprovechemos ese punto que tenemos a nuestro favor. El tiempo de existencia en el mercado es una de las autoridades más grandes que hay cuando se vende un producto o un servicio. Porque no es lo mismo la empresita que acaba de surgir que le está dando un precio más barato. Pero ¿por cuánto tiempo se lo va a sostener? Versus nosotros, que quizás damos un poco más caro, pero ese precio se lo podemos sostener y nos vamos a asegurar de que esté el producto que el cliente necesite en el momento que lo necesite. Preguntas adicionales. No sé si apoyé a la situación, Salvador. Un concepto nada más. Le explico, Miguel. Diga. Usted, como usted me quería vender el electrodo mío, ese es el detalle. De que al final del cabo, nosotros visitamos todos los talleristas de San Andrés. Pero usted, Miguel, agarró todo los números de teléfono de ellos. Entonces, Después usted no lo quiso vender su merza, no que le quiso vender nada más su propio producto. No para su merza, para que su merza lo tuviera. No que usted quiso vender para usted propiamente su producto. Ese fue el detalle que pasó hace un par de años. De años. Sí, Salvador. Y ese es un problema. O sea, siempre vamos a encontrar algún listo. El problema está que estos listos pierden en el camino. Y son empresas que no se van a desarrollar al final de la historia. Y si se logran desarrollar, ¿por cuánto tiempo lo van a hacer? Uno, medio año. Así. Ya, al final de la historia no es sostenible en el tiempo. Le acabo de poner una empresa, por ejemplo, esta Alba Petróleo, que tenían plata, pues, y cuando le dio plata poner una gasolinera, no de centavos. Había plata. Sí, y usted recuerda que su merced es grande, pues, su merced ya está detallado, pues hace 9 años, estamos hablando que su merced tiene más de 35 años ya aquí en la empresa, aquí en el país, perdón, en el país, vaya, pues. Igual. Exacto. Verónica, ¿me iba a decir algo? Hola, hola. Sí, yo nada más quería agregar el hecho ese de que, bueno, últimamente nos hemos estado dando cuenta de que hay muchas empresas que son distribuidoras y me atrevería a decir que en su gran mayoría están tomando los clientes a detalle. Y la verdad es que ahorita el mercado por eso es como que está un poquito más, ¿cómo decirle? Se ha puesto más difícil en ese aspecto, porque es como que están agarrando todas las empresas esa estrategia de venderle al detalle clientes que son vuestros. Y entonces ahí como que entra ese conflicto de que a veces se dificulta más que el cliente nos diga que sí. Es ahí donde debemos aplicar las técnicas, Verónica.
hago la aclaración y voy a irme a un porcentaje. Decíamos el día de ayer, el 74% de probabilidades de cierres y de ventas se da con el conocimiento que tenemos. Y decíamos el día de ayer, debemos aprovechar ese porcentaje. Y qué bueno, y hago la aclaración. Gracias por el privilegio que su servidor esté compartiendo con ustedes. Pero como su servidor, pueden haber X cantidad de facilitadores o debe ser autodidactas también y aprenderlo. O sea, también aquí es conjunto de todo. Pero qué bueno que ustedes se están preparando. Qué bueno que ustedes toman el tiempo. Hola. Ok, qué bueno que ustedes se están preparando. Qué bueno que ustedes toman el tiempo para conectarse todos los días. Eso va a ser una diferencia y va a marcar una pauta en el hecho de, como dice Alex Day, de aquellos que venden y aquellos que casi, casi venden. Y la diferencia la va a marcar qué tan preparados estemos nosotros al mostrar las estrategias de venta. Hola, hola, licenciado. Hola, dígame, Julio. Dígame. Sí, quería abonar un poco a ese tema. Ahí depende el seguimiento que uno le dé al cliente. Porque yo tengo clientes que tengo ya prácticamente 13 años de estarlos atendiendo desde que ingresé a la empresa. Entonces, ahí depende cómo uno se interese también de lo que el cliente necesita y cómo poderle dar un buen servicio al cliente, porque a mí me ha pasado. Yo a veces hasta me discuto con los de la empresa por quedarle bien al cliente. Y se tiene que dar un buen seguimiento, por eso yo lo doy cada semana. Yo cada cliente, yo visito 5 zonas, 5 rutas, que todas las semanas les paso visitando, me compren o no me compren. Entonces, y si no lo visito, le doy una llamada o le mando un mensaje. Ahí depende de uno. Y cuando agarra un cliente nuevo, primeramente agarrar el número de teléfono y darle el seguimiento, saludarlo, no con las intenciones que te compre ya, no que como que te dé la oportunidad de entrar en confianza con él para poder ofertar tus productos. No sé si me explico. Efectivamente, gracias, Julio. De verdad, son las formas. Ya tenemos a uno. No dejemos que se nos vaya. Amarrémoslo. Otra frase de abuelitas, amarrémoslo a la pata de la cama para que no se nos vaya. Luis, dígame. Abundar un poquito igual a esos temas. Tenemos el caso de que el no de la constancia del cliente. Por ejemplo, el ejemplo que tiene Julio, que semanalmente se visita al cliente. La verdad que como uno acostumbra al cliente de esa manera y le parece y le gusta y el cliente lo acepta, una semana que no pase, es lo que usted ponía el ejemplo de que te batean, o sea, o te son infieles. Ajá, entonces ya, por ejemplo, nosotros llega Freon, llega Lemus, Santa Sofía, Didelco, y cuántas marcas no hay con el mismo producto y con la misma marca. Y a veces lo tenemos hasta más caro, igual así nos prefieren por el seguimiento que le da uno al cliente. Gracias, porque han demostrado ese punto. Sí, dice Ángel. Sí, han demostrado eso. Y el seguimiento es clave, la postventa es clave, la conexión, hemos hablado todo este punto, es clave. Las emociones en ventas juegan un papel fundamental. Las disculpas, nos pasamos. Procuro ser puntual, pero hoy no me fijé en la hora. No, pero está buena la clase, está buena. Las disculpas. Un gustazo. Nos vemos mañana en la última clase. Cierre y de todo. No, cuídense. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas bendiciones. Buenas noches. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche.